Y bienvenidos otra vez más a MAD Cristianos en Filtro. Bien. En esta ocasión, como pudieron ver por el título, vivencias de un estudiante cristiano. Pero primero me gustaría darle la bienvenida a Marco. Hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Ron Dios te bendiga. Aquí andamos bien, gracias a Dios. ¿Y tú, cómo estás? Excelente. Muy bien, fíjate, muy bien. Ya este, uh, pues descansando un poquito después de un día de universidad y de trabajo. Y pues bueno, vamos a vamos a gozarnos, vamos a platicar un poquito acerca de diferentes experiencias que hemos vivido, porque pues sí, ser un estudiante cristiano, sobre todo en nivel universitario, es bastante um, interesante, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero bueno, Marco, ¿qué te parece si empezamos este programa con una oración y nos pudiera hacer los honores? Claro, claro. Así que todos en sus casas, to todos los que nos están viendo y escuchando, si sí pueden acompañarnos en. Oración si les es posible. Vamos a orar. Bendito y amado Padre Celestial, gracias Padre por tu amor. Gracias Señor por tu misericordia. Gracias por tener esta oportunidad de reflexionar en lo bueno que es tenerte a ti, Señor. Te pedimos que tú tomes este programa en tus manos, Señor, y que podamos, Señor, encontrar tu verdad, Padre, en todo lo que hablemos. Y ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén y Amén. Pues bueno, el día de hoy, como ya lo comentamos aquí, mientras más personas se van uniendo a la transmisión, vivencias de un estudiante cristiano. Y este tema salió, pues, muy sencillo, ¿no? Somos cristianos, somos estudiantes, dijimos, ya llevamos más de dos años aquí en Más Cristianos Sin Filtro y nunca hemos hablado de esto. ¿Cómo es posible, no? Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de las experiencias que nos ha tocado vivir. Alguna que otra anécdota, alguna que otra risita, que nos pueda salir recordando esas experiencias, pero pues sí, no sé si quieres comentar algo antes de empezar. No, 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 simplemente que después de un largo día de la escuela vamos a hablar acerca de cómo nos va la escuela, <laughs> como todo, ¿verdad? No, pero sí es un tema que creo que es muy necesario porque uh, todos pasamos, todos los que somos cristianos y vamos a la escuela, pasamos por estas situaciones y siento que es un buen... Momento, ¿verdad? Para reflexionar, pensar, hablar y reírnos, como tú dices, a veces de las situaciones, porque pues así pasa. Así pasa. Pues bueno, entonces vamos a comenzar y creo que hay que empezar con lo más sencillo. Las críticas por parte de los maestros. Mm. Porque creo que ahorita por la generación en la que estamos, y no sé si tú has visto algunos videos que circulan ahí en, en TikTok, en Instagram, de estudiantes que atacan a jóvenes que van a predicar. Entonces es de joven a joven. Pero también pasa algo muy interesante y es que muchas veces es por parte de los mismos adultos, de los que dice uno, a ver, ellos son los responsables, ¿qué es lo que está pasando? <laughs> son los que se supone que deberían a, a promover el respeto entre los alumnos y demás. Y son muchas veces los primeros que, uh, que te critican, que la agarran contra ti. ¿Tú tienes alguna experiencia contra, uh, bueno, no contra, pero con algún profesor o profesora que, que pues, te haya tratado de manera diferente por, por tu fe? Eh, bueno, en, en mi experiencia, uh, creo que, que he sido bendecido porque la verdad no he tenido una... Un, un punto donde, dígame, tuve que, que discutir o, o estuve en discusión eh, o sufrí un, un, tal vez un, un trato diferente por cuestión de mi religión. Creo que soy muy bendecido porque hasta ahorita puedo acordarme todavía de la prepa, no solamente de la universidad. Mis profesores conocían que, que yo era cristiano y, y creo que al contrario, les agradaba un poquito más que, que me acercara a ellos y platicara. Entonces, para mí fue un poco al revés. No, nunca sufrí esa, ese trato diferente en cuestión de algo malo, ¿verdad? Que dijeran, ah, es, es muy malo. Me gustaba platicar con mis maestros, bueno, en la prepa, porque ya en la universidad, ya, ya, cuando se trata de hablar, es al tema, ¿verdad? No puedes diambular uh -huh. mucho. Pero sí, eso es en, en mi cuestión, en, en mi caso igual yo creo que cuestión de universidad depende mucho la carrera en la que te encuentras y, y es donde a veces uh, puede haber más oportunidad de hablar acerca de, de la situación o menos así es pues fíjate que yo me encontró con todo no gracias dos tuve la oportunidad de acudir a un colegio cristiano uh, por bueno kinder primaria y secundaria ya en la preparatoria, pues, ya era más complicado. Entonces, ya fui a una preparatoria secular. Y eso, eso es algo que ahorita que me acuerdo, así como que me hace reír un poquito. <laughs> me acuerdo, creo que era mi primer semestre. Si no mal recuerdo, primer semestre de la preparatoria. En la clase, no me acuerdo cómo se llama, como lectura y redacción, algo así, ¿no? Estas clases de, um, de lectura. Y tenía un profesor que, pues, todos sabían que era ateo. La verdad, todos sabían que era ateo. Uh, ¿Por qué? ¿Por, por su forma de, uh, de actuar? ¿Por su forma de hablar? Sí, por todas las anteriores. <laughs> no, no había clase que pasara sin que esta persona, ese señor, pues empezara a, a, a tirarle a la iglesia y a la Biblia y dice uno, acá, pues venimos a leer el principito, ¿qué tiene que ver esto? no Pues bueno, así, así hay personas, ¿no? Y, y pues nada, un, uno simplemente le toca, pues en, en esa situación, pues uh, guarda silencio y pues seguir adelante. Realmente no estamos para uh, agarrarla en contra del profesor ahí frente a, a la clase. Pero resulta que no me acuerdo qué sucedió en esa situación, pero el chiste es que el profesor empezó a hacer pues sus declaraciones de todos los días en contra de Dios, en contra de la iglesia y de la Biblia. Pero en una de esas, pues que se le ocurre preguntar la opinión de los alumnos, así como. Ustedes qué creen y yo <laughs> porque nos gusta platicar. Ah, bueno, él abrió la puerta. <laughs> el abre la puerta. ¿Cuál es el problema eh, en este caso en específico? Yo estoy abierto al diálogo, pero parece que muchas personas están abiertas solamente a tener una oportunidad para contender con alguien más y eso es algo es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado los cristianos, ¿no? Entonces bueno. Ya para ir al punto, el chiste es que este profesor me mantuvo parado durante dos horas sin dejarme sentar en mi asiento, según él debatiendo conmigo. Digo así porque todos mis compañeros de clase pudieran dar, uh, son testigos de esto, de que ni una sola vez me dejó responder. <laughs> siempre que quería yo responder algo, siempre eh, salí y me interrumpí. Yo como bueno. Está bien. Y no lo hice solo, de hecho fue junto con otro compañero. Uh, Pablo, uh, Pablo Jaramillo también estuvo ahí conmigo, también cristiano, amigo de toda la vida. Y pues resulta que en ese semestre nos tocó estar en el mismo salón juntos y en esa misma clase juntos. Y a los dos uh, nos mantuvo parados durante toda la clase. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que aconteció después de eso? Algunos pudieran decir, oh, te humilló en frente de tus compañeros de clase. Y la verdad es que no porque pues todos se daban cuenta de que el profesor realmente uh, pues no dejaba que nadie le contestara nada. Entonces no había como una oportunidad para um, como para contender o debatir, más bien debatir, contender, no debatir. Lo bonito que salió de, de a partir de ese punto es que no solamente se quedó ahí, sino que ya tiempo después varios de mis compañeros empezaron a tener un trato diferente conmigo. Yo he sido siempre muy malo para hacer amigos. Yo soy de esos que uh, esperan a que un grupito de amigos lo adopte y de repente, ah, entonces ya, so, ya soy de acá, ¿no? Y, pues, el primer semestre de preparatoria era más o menos algo así. El grupito de jóvenes con el que me juntaba, pues, no, no era uh, muy acorde a los valores que yo compartía, pero dentro de todo, pues, era al menos una oportunidad para, pues, para platicar y demás, para, para abrir la conversación a, a esos temas, ¿no? Y gracias a Dios, fíjate que sí funcionó en cierta manera, porque no hubo necesidad de que yo dijera soy cristiano. No hubo necesidad de que yo quisiera deliberadamente predicarles la palabra de Dios, que sí se debe hacer. Pero digo, mi experiencia fue no lo hice en ese momento. Y aún así, a través de lo que sucedió en ese momento y a través de el testimonio de vida que llevé hasta ese punto en la preparatoria, varios de mis compañeros, me da risa ahorita porque recuerdo mucho a un compañero, que pues entre ellos se, se hablaban con groserías y demás, ¿no? y luego de repente, como que me voltean a ver a mí, me decían algo, y de repente, ah, no, perdón, perdón, no, a ti, no, a ti, no. Así como que se les salía y luego decían, no, 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 tú no, sorry, sorry, no, el respeto. Entonces era como que pues yo nunca les exigí nada. <laughs> yo nunca les pedí así como que no, a mí no me hables con groserías. No, no, ellos mismos, de ellos mismos salía el, el querer a lo mejor cuidar un poquito su lenguaje eh, cuando estaban frente a mí. Y a mí se me hizo bonito y luego también gracias a esa experiencia tengo una uh, bueno en ese entonces tenía una compañera de clase que se sentaba junto a mí que presenció todo lo que pasó y esta compañera también era atea. y a partir de ese punto siempre que surgía el tema de mi fe en cualquier plática entre compañeros quién crees que era la primera que se lea defenderme esta amiga y dice uno ah canijo pero pero pues si ella no cree en eso yo, bueno, es que no es lo que yo haya dicho, sino es más bien, pues, que gracias a Dios tuve la, la bendición de haber dado esa buena impresión para los demás jóvenes. Le digo, gracias a Dios, no gracias a mí, sino que, pues, Dios me dio gracia para, para impactar de cierta manera mi, mi imagen con estos jóvenes para que ellos mismos fueran los que me defendieran en muchos de estos casos. Entonces... Ya para, para darte lugar para seguir platicando diferentes experiencias, pues solamente um, me gustaría utilizar esta anécdota que les compartí para enfatizar en esto. Muchas veces Dios nos va a poner en situaciones donde nosotros no queremos estar, en situaciones que son muy difíciles, en situaciones que nosotros decimos: es que aquí no tengo nada de bendición, no hay nada que puedo sacar de provecho de este lugar, es mejor irme. Pero espérate, si Dios te puso ahí en ese lugar debe ser por algo. Entonces, lo único que nos corresponde a nosotros es mantenernos firmes, es estar procurando seguir la palabra de Dios, es procurar tener esa relación, esa comunión con Dios, para que a través de nuestro testimonio, las personas a nuestro alrededor puedan empezar a ver a Cristo a través de nosotros. Y creo que esto es algo que aplica en todas las circunstancias, obviamente fuera de la iglesia, ¿no? Pero, pues, no se desanimen. Si sí, a lo mejor en el lugar en el que estás dices, "Híjole, es que yo aquí no tengo ningún amigo cristiano." O yo aquí en mi escuela no no hay nadie con quien pueda a, hablar libremente de mi fe. Y digo, "Bueno, a lo mejor todavía no hay." Pero si Dios te puso en ese lugar y en ese momento en específico a ti, que eres un hijo de Dios o una hija de Dios, pues por algo debe ser. ¿Sabes? ¿Tú qué opinas? No, completamente de acuerdo con lo, lo que dijiste, ¿verdad? Y, y entender, ¿verdad? Uh, que, que no siempre le vamos a, a caer bien a la gente. Yo creo que eso es una situación también que, que tenemos que entender. Porque tal vez uno dice: Pues somos cristianos, deberíamos ser lógicamente amables, no deberíamos ser groseros con la gente. Pero a veces, por causa igual de nuestra fe, nos. A mí me ha pasado que compañeros me tratan diferente y pues uno no, no puede hacer más en esa situación, ¿verdad? No, como tú dijiste, no podemos ponernos a, a contender ni a pelear y, y pues simplemente esperar uh, ahora sí que, que pues ellos un día se quieran abrir, un día quieran permitir y, y ya. Pero eso, eso es algo que también me gustaría... Que, que, que sepas, ¿verdad? A todos los que nos están viendo que van a la escuela, ser cristiano no significa que, que le tienes que caer bien a todos. Y, y, y eso está, pues no es lo ideal para uno, ¿verdad? Pero a veces pasa. ¿Y qué podemos hacer? Me, me ha pasado mucho, ¿verdad? Que estamos hablando de tal vez un tema, pues controversial, supuestamente, ¿verdad? Para, este, para estos tiempos. Ellos dan su opinión. Y, y deja tú, hasta se burlan ¿verdad? De, lo, de las creencias religiosas y que, quién sabe qué. Y luego, pues uno saca a dar su punto, dice lo que piensa, pi eh, explica por qué se le hace que tal tema está mal, como se está aplicando el día de hoy en nuestra sociedad. Y, y se ofenden y ya no quieren escuchar. Y como tú decías, Aaron, te cortan, ni siquiera te permiten continuar hablando. Y es, es, es lo que pasa, es lo que pasa y es normal, es normal, pero pues hay que estar muy en cuenta que, que así es el mundo, así es el mundo y así es como ellos se, se manejan, así es la condición, así es como el pecado, ¿verdad? A veces nos, nos mantiene en un estado de que no queremos, simplemente se nos hace algo irritante escuchar tal vez de la palabra de Dios, pero es continuar, nomás continuar como decían. Sí, va a haber momentos en los que estemos solos, nomás nosotros vamos a ser los únicos cristianos, pero pues ahí nos puso Dios. Hay que continuar adelante, hay que ser amables con todos, pero siempre que tengamos la oportunidad, hablar de la palabra. A mí me gustaba mucho, un, un, me recuerdo mucho de una experiencia que tuve en la preparatoria. Un, un, un amigo, bueno, no amigo, compañero, porque ni lo conocía, nomás se me acercó así de la nada. Y me preguntó que si sabía qué era la santidad, una persona que nunca había hablado con él y me había relacionado tal cual, nomás estaba en mi salón y ya, y me preguntó que qué era la santidad y yo tomé esta oportunidad para, pues para compartirle un poquito de todo el Evangelio, ¿no? Primero, bueno, si quieres saber qué es la santidad, primero te tengo que explicar de dónde se origina, ¿no? Y esa fue una oportunidad para hablarle de él. Uh, ya después, pues ya nunca lo encontré, pero tengamos fe de que algo en él se haya quedado, ¿verdad? Del de, de Evangelio. Pero así va a haber, así va a haber este, situaciones donde, donde pues nunca vas a estar tal vez rodeado de mucha gente cristiana. Yo puedo estar seguro que en la preparatoria nunca estuve rodeado de otra persona y, y, igual a mí. O sea, en, en el sentido de que creemos en, en Dios. Siempre estuve rodeado de gente o, o que... ¿Estaba de acuerdo en la idea de un Dios o simplemente no creía? Y me tocó andar así. Y, y puedo decir que yo pude convivir con muchos, pude tener una amistad, pero dentro de todo Dios pone esos medios a veces para poder nosotros hablar de Dios. ¿Por qué? No sé, no sé la verdad. Este, lo, lo ideal fuera ¿no? que fuéramos muchos, pero pues si te toca estar en un ambiente donde simplemente no, no hay. Pues tú nomás aférrate a Dios y tú pues sigue le echándole muchas ganas, muchas, muchas ganas. Así es. Y fíjate que a mí se me hace muy padre, ya para ir avanzando en las diferentes anécdotas y, y cosas que vemos en la universidad o en la escuela en general. A mí se me hacen muy padre los videos que sube el pastor Cliff, no sé si tú los has visto. Sí. Que es un pastor que sale a, a las universidades en Estados Unidos y pues toma algunos, algunas horas para poder pues, platicar con los jóvenes estudiantes y contestar sus dudas acerca de Dios y de la Biblia. Y me gusta mucho porque el enfoque que él maneja es un enfoque, pudiéramos decirlo, no tan espiritual. Suena raro Ajá. que digan me gusta. Suena raro, ok. Teme este, poquito. Porque el, enfoque, el enfoque que él maneja mucho es un enfoque para que los jóvenes estudiantes con, con el que los jóvenes estudiantes se pueden relacionar un poquito más. Porque a lo mejor para personas de un diferente ámbito, el, el aspecto más espiritual es uno que pues va a, a hacerlas entender más fácilmente. Y obviamente solamente el Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado, de eso estamos seguros. Pero lo que voy aquí es que muchos jóvenes, su problema está en que no saben realmente. Si el día de hoy les demostraran que Dios existe 100%, si le seguirán o no. Entonces, lo que hace el pastor Cliff en sus uh, pues varios videos que sube es liberarles esa duda. ¿Por qué? Porque él contesta todas las preguntas del aspecto lógico para que si los jóvenes en ese momento no se dan cuenta de la condición en la que están, significa que entonces su problema no estaba en que ellos no entendieran que Dios existe sino más bien su problema estaba en su corazón, de que a lo mejor había algún tipo de resentimiento, había algún tipo de dolor, habían estado habían sido lastimados anteriormente por la iglesia, por algún cristiano, etcétera. Entonces, a mí me gusta mucho lo que hace él porque él se va mucho por el aspecto de contestar las preguntas de los jóvenes. Y él es muy sincero. Muchas veces algunos jóvenes le dicen, "¿Puedes comprobarme que Dios existe?" Y él dice, "Bueno, tú puedes comprobarme" Que estamos teniendo esta conversación, y lo ¿cómo? sí, sí, sí. Tú puedes comprobarme que si tú duermes uh, en la misma casa que tu familia en la noche no ve ir a alguno de tus familiares y apuñalarte en la espalda, y yo, ¿por qué dice eso, Pastor? Bueno, tú puedes comprobarme que si saliendo de aquí tomas tu auto y va rumbo a tu casa, no va a haber alguien que se cruce el semáforo rojo, te choque y, y te mate. Y lo va a decir, no, pues no puedo comprobar nada de eso. O sea, es, es algo que, que es muy improbable o es algo que simplemente no puedo entender. Y él dice, ok, entonces, si tú no puedes comprobar cosas muy básicas de la vida que puedes ver de frente y que influyen en las decisiones que vas a tomar el día de hoy, ¿por qué entonces tienes esa, pudiéramos decirlo, él lo llama esa. Intellectual dishonesty, mm. como, como ese, ese fraude intelectual de querer venir conmigo y decirme, compruébame que Dios existe. Porque su argumento era, ok, si tú necesitas 100% de, de pruebas, así totalmente certero de que algo es verdad, para poder tomar una decisión, entonces estás viviendo en un mundo de mentira, por lo que comentaba anteriormente. Porque tú no puedes tomar tu carro para ir allá porque no sabes si alguien no se va a cruzar el semáforo en rojo. Tú no puedes dormir tranquilo hoy en la noche porque no sabes si algún familiar tuyo va a apuñalarte en la espalda. Suena muy feo, suenan casos muy extremos, pero el punto al que él iba es: la vida no se trata de tomar decisiones basadas en 100% de pruebas. La vida está llena de decisiones hechas por fe. Entonces. ¿A qué es lo que nos apunta la evidencia de la Biblia y la evidencia histórica? Y ahí es donde entraba ya su mensaje. Bueno, la evidencia bíblica, la evidencia histórica, la evidencia social de, es, de esa época nos apunta a que Jesús existió. Y como Jesús existió y todas las escrituras acerca de él son congruentes unas con otras, significa que lo que él predicaba es verdadero. Y si lo que él predicaba es verdadero, significa que también el aspecto de su divinidad. Entonces, aquí es donde ya entra, ahora sí, parte del mensaje de salvación. Ahí es donde él empieza a hablar de la ley, de que todos somos pecadores por la naturaleza caída del ser humano y que si nos basamos en la ley, entonces ninguno de nosotros podría entrar al cielo. Que aquí es donde entra este plan salvador. Ese plan redentor por parte de Cristo Jesús para que todos podamos tener la oportunidad de ser salvos a través de Él. Entonces, como lo digo, a mí me gusta mucho la estrategia que utiliza Él, porque Él se va primero a liberar todas las dudas de la mente para que el joven se dé cuenta, ok, ya liberó todas mis dudas de la mente, ahora puedo atender la necesidad de mi corazón. Porque como tú lo decías ahorita, Marco, muchas veces la razón por la que los jóvenes... No escuchan de Dios, simplemente porque en cuanto escuchan la palabra de Dios, ah, no, 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 yo no quiero nada, yo no quiero nada. Pero esa, esa actitud no es de alguien que quiera buscar la verdad. Esa actitud es de alguien que ha sido lastimado o que tiene una necesidad en su corazón. Entonces, es una cantidad tremenda de veces que me encuentro con eso en la escuela. Son muchos jóvenes, uh, como lo decías ahorita tú, Marco que en cuanto escuchan la palabra de Dios o la palabra de Jesús o la palabra Biblia, no, ya este, se quieren alejar de ese lugar, no quieren escuchar nada más, se cierran completamente. Y es algo muy triste. Pero también aquí entra el por qué pasa esto. Una, obviamente, por la propia naturaleza de ellos. Porque ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que lo que estamos haciendo está mal. Ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que la manera en la que yo quiero vivir... No es como debería hacerse. Pero también pudiera ser por qué imagen estamos dándoles nosotros a ellos. Porque hay que ser honestos. Muchas veces tienen parte de razón. Muchas veces nosotros los cristianos no hemos dado una imagen correcta de qué es representar a Cristo, y eso ha hecho que su imagen de Cristo esté distorsionada. Entonces, no sé tú, coméntame, Marco, yo, yo siempre he sido de la idea de que, por ejemplo, los haters, no, que los haters solamente están como para criticarte y demás, pero yo siempre he sido de la idea de cualquier crítica, aún siendo negativa, por algo se hizo, no? Entonces, aunque se haya hecho alguna crítica a mi persona, queriendo atacarme, o queriendo herirme, o queriendo lastimarme, digo, bueno, porque la hizo. ¿Hay alguna razón? ¿Hay algo que yo pueda mejorar? ¿Hay una situación que la persona esté pasando? ¿Hay algo en nuestro entorno que esté generando ese odio o ese resentimiento en sus comentarios hacia mí? Entonces, yo siempre he pensado que cualquier crítica, ya sea constructiva o destructiva, tiene parte de razón. Entonces, todo sirve para analizar, todo sirve para entender, pues, qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer. Pero ahora sí, volviendo al punto de vivencias de... Un estudiante cristiano. Sí, sí. <laughs> no, 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 no. Este. En parte, sí, en parte, claro que como cristianos uh, tenemos que echarle muchas ganas, tenemos que reflejar a Cristo ahora sí. Y sí, cierto, muchas veces por nuestras actitudes, nuestras formas de ser, de caminar, hacemos que los demás se quieran alejar de Dios, que es algo extremadamente triste y, y peligroso, ¿verdad? Para. Para nosotros, si es que nos llevamos seguidores de verdaderos de Cristo, hay que verdaderamente autonalizarnos y, y, y ver cómo podemos seguir a, a Cristo y seguir su ejemplo. Eso es completamente cierto. Pero a, a veces, a veces también el mundo, no importa, no importa qué tan buena la persona es, a, a veces no te lo va a aceptar. A veces no te lo va a aceptar. Y por ese hecho de que todavía no comprenden, porque yo, yo he visto a Clef precisamente, sí. y a veces, uh, por ejemplo, hay el concepto de la gracia o la misericordia o el amor de Dios sí. es tan simple para nosotros que somos cristianos, ¿verdad? Pero veo cómo él explica a la gente y la gente simplemente no, no, no le capta no entienden que es el amor de Dios y la misericordia que él ofrece y la gracia porque es cierto Dios ama a todos ¿verdad? y la gracia está para todos pero aquí hay una parte, es la parte bonita, pero hay, hay, hay ahora sí que hay algo que se necesita hacer y es nacer de nuevo eso significa que todo lo malo que tú antes hacías lo dejes de hacer eso es lo que te pide Dios, ¿verdad? Y cómo sabemos qué es bueno y qué es malo, pues la palabra nos indica, nos si la leemos, si la buscamos, la escudriñamos, ella nos va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Es lo único que como cristianos tenemos que entender y tenemos que obedecer. Pero la gente no 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 lo capta porque ellos quieren nomás recibir este mensaje donde tú les digas que Dios los ama mucho, que ellos están bien y ya. Pero en cuanto tú te metes a esta situación de que sí, Dios te ama y Dios murió por ti, pero quiere que cambies. Ahí son de ya todos, este, hacen a un lado el mensaje. Y, y por eso de, nos dicen que somos intolerantes y que somos uh, personas que odiamos a otra gente y queremos enviar a todos al infierno. Este es el problema también de, de en la, bueno, al menos a, a en mi situación, ¿no? Porque trato de hablar y trato de decir, pues es que hay pecado, lo demás, y no escuchan. O simplemente uh, te ponen eh, nombres, ¿no? Que odias tú esto, odias tú el otro, y que, que no te agrada esto, y eres muy malo, no estás, en, no estás conforme a, esta, a este tiempo, a esta forma de pensar del día de hoy, estás muy mal, y te quieren hacer ver que tú eres el malo. Porque te falta amor. Entonces, eh, en parte el cristiano tiene el problema, pero es cierto que a veces el mundo de, o las personas que están en el mundo se han metido tanto en ella que, que que no entienden, no entienden qué es lo malo, qué es lo bueno, qué es justicia, qué es amor y qué es misericordia. Clef decía: Dios ama a, a mis amigos que son racistas, a mis amigos que que a, en algún punto tal vez asesinaron a alguien. O, o violaron a alguien, Dios los ama. Oye, todos los estudiantes, ¿no? Como que, no, ¿cómo es posible? Sí, no, sí. no. Sí, sí, y, y todos, todos se escandalizaron y así pasa, así pasa, porque es cierto, Dios los ama a todos ellos. Pero Él dejó muy en claro, pero Él quiere que cambien y quiere que dejen de hacer todo eso malo. Y ese es, ese es el mensaje de, de salvación, ¿verdad? Que Dios murió por ti, murió por mí y... y Quiere que cambiemos, que ya dejemos de hacer todo lo malo. Según sus estatutos, según sus estándares, tenemos que dejar de hacerlo. Pero el mundo no quiere escuchar eso. Quiere vivir, como tú decías hace un rato, Aaron, quiere vivir como ellos se les da a uh, su real decisión. Así sí. que, pues también tenemos que considerar eso. A veces ellos, eh, también los que están en el mundo, por más bueno que seas, mientras tengas a. Uh, Uh, tu fe y lo compartas te van a considerar como malo y, y qué podemos hacer ahí um, creo que en, en Juan 15 19 decía algo parecido así como que porque porque si fueras del mundo los del mundo te quisieran pero como no estás en el mundo si no fuiste escogido por Dios ellos te van a aborrecer o te van a odiar mm -hmm. o no les vas a agradar entonces a veces aunque camines en, en santidad y aunque hagas las cosas bien, eh, este, pues no, 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 no van a querer aceptarte. Y, y pues ni modo, eh, Dios ya nos dijo que esto iba a pasar. En lo que nos toca a nosotros... Sobre aviso no hay engaño. Sobre aviso no hay engaño. Pero lo que nos toca hacer es seguir insistiendo con que Dios los ama y tenemos que cambiar. Eso es el mensaje y es lo que nos toca hacer. Pero sí, cierto también. Hay que enfocarnos también en nuestra vida. Hay que saber cómo andamos. Hay que ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y más que nada, pasarnos por el filtro, ¿no? De la Biblia. Muchos dicen, pues, ay, pero también en la escuela. y sí, también en la escuela siempre tenemos que estar filtrándonos, aunque no lo creamos, porque somos cristianos en todos lados, ¿no? Nomás. Oye sí, Marco, pero en la escuela no hay mujeres que me regañan. Si me porto mal, también ahí tengo que portarme bien. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo que no puedo <laughs> portar? ¿Cómo que me tengo que portar bien cuando salgo de la iglesia? ¿No? <laughs> y fíjate, es algo triste, es algo triste porque me ha tocado ver muchos casos de jóvenes cristianos, compañeros míos de la iglesia, hermanos, hermanas, que también veía yo en la escuela. Y no, hombre, un mundo diferente, totalmente, personas completamente diferentes. Y es algo triste, porque esto es, esta es como la costumbre mexicana que hemos agarrado. Esto pasa en todo, en todo el mundo, ¿no? Pero para darnos una idea, la costumbre mexicana de toda la semana me porto como yo quiero, pero el fin de semana, el domingo, voy a la iglesia, participo del servicio, doy mi ofrenda, Pido perdón por mis pecados y el lunes otra vez a seguir viviendo como yo quería estar viviendo. Es algo terrible. Es algo terrible. Y aquí lo triste es pensar, también yo lo he hecho. También yo lo he hecho. Entonces, como tú le decías, no es hasta que nos autoanalizamos, nos ponemos a pensar y decimos, híjole, no, pues yo también estoy mal. Yo también le he fallado a Dios. Yo también he hecho muchas cosas pues que no están bien. Y esto pasa so sobre todo ya cuando vas entrando a niveles escolares más altos, como preparatoria o universidad, que ya son uh, ambientes pues diferentes, ¿no? Ya más complicados de manejar. Y es solamente es donde entra uh, la fiesta, el alcohol y muchas cosas más, ¿no? Y esto no sé si tú recuerdas de las clases de exploradores, donde una vez hablamos de la presión social, que de hecho el título para la lección era presión de pares, ¿no? Um, y la, la presión social, sobre todo en la edad de, de adolescentes y jóvenes, es muy fuerte, porque es en esta edad donde se empieza a generar este sentimiento por querer pertenecer a algún grupo, este sentimiento de identidad. Claro, el sentimiento de identidad es, es, algo, es algo propio de cada ser humano. De hecho, esto una vez lo platicamos aquí en, una, en un programa acerca de, del triángulo de, de prioridades o necesidades de Maslow, ¿no? En donde la necesidad de sentirte parte de un grupo es humana. Pero específicamente en estos años estás buscando no solamente la identidad, sino la aprobación de aquel que tú consideras un modelo a seguir. Que tristemente para muchos jóvenes adolescentes y jóvenes adultos también, un modelo a seguir, el que nosotros tomamos, no es el que deberíamos tomar. Muchas veces nuestro modelo a seguir en esta edad es el que yo veo que, que ha tenido más novias o, o el que yo veo que se sale acá a cada rato a fiestas o el que yo veo que, no sé, ¿no? muchas situaciones que a lo mejor no son los mejores ejemplos. Entonces, al querer en esta edad sentirse aceptados en el grupo y sentir la aprobación de otras personas, empiezan a, por decirlo de alguna manera, a ceder ante la presión social que, que el grupito de amigos ejerce sobre los jóvenes. Entonces, por esto es que la edad de adolescentes y jóvenes es tremenda para, para poder discipular Porque, sí, claro, vamos, vámonos al caso de, de las iglesias, ¿no? ¿no? No no nos hemos salido del tema de, de estudiantes, justamente es eh, a, así como aiming a los estudiantes, ¿sale? Entonces, yéndonos para los que son cristianos. Que es de lo que estamos hablando, vivencias si es de un estudiante cristiano. En la iglesia pueden tener un líder de jóvenes, o pueden tener algún mentor, algún hermano, alguna hermana que sea su, su, su modelo a seguir, no o quien los esté discipulando. Pero si solamente se ven ve el domingo, estamos hablando de una, dos, máximo tres horas una vez a la semana. En la escuela están ocho horas, cinco días a la semana. Entonces, por más influencia positiva que queramos poner en estos jóvenes el domingo, la realidad es que se ven mucho más afectados por la influencia que tienen en la escuela. Entonces, aquí es donde debe entrar esa, esta prioridad de que cada joven despierte ese anhelo de buscar a Dios por su cuenta. Porque nosotros como estudiantes cristianos, Muchas veces nos limitamos, sobre todo si nacimos en familia cristiana, nos limitamos a la rutina de siempre. Como lo decía ahorita, no la tradición mexicana. A toda la semana me porto como yo quiera, el domingo yo voy a la iglesia, regreso y me sigo portando igual. Eso nos pasa a todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Entonces, cuando no tenemos ese anhelo por buscar de Dios por nuestra propia cuenta, vamos a terminar cediendo ante la presión social en algún punto. Vamos a terminar cediendo ante las tentaciones. ¿Por qué? Porque no estamos siendo fortalecidos por Dios, porque no estamos teniendo ese alimento espiritual constante, porque no tenemos esa relación con Dios. Si nosotros nos alejamos de Dios, entonces ¿a dónde nos estamos yendo? Si nos estamos alejando de Dios, nos estamos acercando al pecado. Si queremos alejarnos del pecado, tenemos que acercarnos a Dios. Pero es algo tan fácil de decir, pero tan difícil de hacer. Por, como lo comento, por la edad. Y ya no solamente eh, el aspecto de que convives uh, ocho horas a las, uh, al día, cinco días a la semana con un grupo de, de, de chavitos de tu edad. Hay que meterle también el aspecto de las hormonas. Entonces, es algo complicado. Es algo complicado mantener tu integridad como cristiano siendo estudiante. Y aquí solamente nos estamos enfocando en el aspecto social. Ahora, si nos vamos al aspecto curricular, que muchas veces nos van a enseñar cosas que sabemos que están mal o que van en contra de la palabra de Dios, pero híjole, es que si yo apoyo esto, o, o más bien, si yo me niego a apoyar esto, me van a reprobar la materia. ¿Qué hago? Son situaciones difíciles. Son situaciones difíciles, sobre todo con los diferentes cambios que se estuvieron haciendo en el currículum de diferentes libros escolares en México, en Estados Unidos, ya se está viendo en todos lados, donde varios incluso maestros que no son cristianos han tenido que salir a decir, oye, oye, ¿por qué estás poniendo esto en los libros? Entonces, cuantí más los que conocemos la palabra de Dios. Pero aquí es donde entra. No vamos a poder mantener una vida en santidad si no entendemos primero lo que es la integridad. La integridad es que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que no voy a ceder a la presión social si eso significa alejarme de Dios o negar a Dios o desobedecer a Dios. Entonces, hasta que no empezamos a poner en práctica y no empezamos a entender que la integridad es crucial para la vida de un cristiano, no vamos a poder vivir en esa paz. Porque, de hecho, ahorita lo decían. Eh, tenemos muchas aflicciones, tenemos muchos problemas en el mundo, pero eso es lo bonito de la paz que da Dios, porque la paz que da Dios no es calma, no es quietud, la paz que da Dios es entender que a pesar de que a mí me parezca que la situación está descontrolada, saber que Él tiene el control de mi vida. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que anhelar todos los días, obtener esa paz de Dios. Entonces, para poder hacer esto, es importante mantener nuestra integridad, aún siendo estudiantes. Sí, sí. Uh, y y, y qué, qué buen punto tomaste ahora, sí, que con lo de lo que se nos enseña, lo que vemos y de pertenecer, porque es, es cierto, tal vez. Pues no fue hace mucho, ¿verdad? Pero tal vez en nuestros tiempos tal, no nos haya tocado algo tan, tan fuerte como lo que están viviendo el día de hoy los jóvenes y adolescentes. Pero una cosa que puedo asegurarle a, a cualquiera que independientemente de, de que, en, en qué nivel académico te encuentres, si tú buscas a Dios, eh, lo más seguro es que vas a obtener... Esa ayuda para comprender lo que está bien, lo que está mal y filtrar y, y más que nada poder ser íntegro, como dijo, como estaba mencionando Aarón. Yo, yo sé que es complicado a veces no pertenecer o a veces sentir, uno porque si uno se siente mal, ¿no? De no poder hacer lo mismo que los demás y, y, y a veces pues sí, nos lleva, nos lleva a actuar. Como si nunca hubiéramos conocido de Dios, ¿verdad? Como si no conociéramos, como si nos diera vergüenza. Porque a mí me llegó a pasar eso, ¿verdad? De, de, de que dije, ay, pues no, no sé si decir o no decir, porque me da la vergüenza. Y eso es lo que me pasó, y eso es algo que ahora me arrepiento y mucho, ¿verdad? Porque ¿cómo me puedo avergonzar de Dios? Yo no soy muy, pues no somos muy grandes, pero en la sí, sí. universidad, al menos en la universidad, yo pude ver como todos, sin, ahora sí que muy raro el que sí, pero ninguno se avergonzaba de lo que era. Y, y hasta como que se sentían orgullosos y presumían que lo, que lo que para uno es pecado, lo que para lo que uno no está correcto delante de los ojos de Dios, ellos lo presumían con tanto vigor, con tantas ganas, con tanta pasión si se puede decir de esa manera lo presumían y, uh. y no fue hasta uh, hasta que dije pues, bah, pues yo también puedo presumir lo que yo soy, verdad también tengo que presumir un poquito lo que yo soy, me tengo que sentir orgulloso de, de que yo sigo a Cristo, porque me voy a avergonzar si estos están haciendo uh, otras cosas que son más tristes y más feas y, y si tú tienes esa actitud uh, Dios no te va a abandonar, que es lo importante. Yo sé, como, como digo, adolescente, joven, yo sé que a veces tener amigos, tener un grupo social, estar involucrado en actividades, suena interesante, es divertido, es recreativo, pero es mejor ser reconocido por Dios que por el mundo. Porque pues al final, al final vamos a morir o Él va a venir por nosotros y... Dependiendo cómo nos encuentres, cómo nos va a ir. Ya sea si vamos al cielo o al infierno. Entonces, que nunca sea un, un impedimento. Eh, no, que no te dé vergüenza. Que no te dé vergüenza, la verdad. Vas a ver que Dios va a orar para todo. Va a orar para todo. A veces, a veces simplemente es uno el que se hace las ideas. Pero hay que comenzar a, a orar. Hay que comenzar a leer de la palabra. Dice, escuché una frase que me gustó mucho. Dice: el que mucho ora, este, comienza a ver el pecado muy de lejos, no, no le agrada. Pero el que deja de orar, comienza a amar lo que no tenía que haber amado. Entonces hay, hay que comenzar a buscar de Dios constantemente para verdaderamente seguir. Porque si dejas de hacerlo, es muy fácil caer sin darte cuenta y ya cuando menos lo piensas estás muy alejado de Dios pero pues hay, hay, hay esperanza ¿verdad? Si, si tú eres una de estas personas que se alejó que se ha sentido avergonzada por, por el evangelio por Dios, te invito a que comiences a reconsiderar a volver a pensar en, en, en todas esas cosas eh, es mejor que Dios a Dios, Dios te reconozca a ti aunque nadie te conozca, aunque nadie nunca te diga que haces buen trabajo o que lo estás haciendo bien o que vente, te invito, no te, no te preocupes, no te preocupes. Este, todo va a pasar, menos Dios, menos su amor, menos su gracia. Tú búscalo, tú búscalo y a su tiempo vas a encontrar tu grupo, vas a encontrar a, 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 a personas que te van a querer y más que nada pues vas a entender que, que el amor de Dios es mucho más importante Charles Spurgeon me gustaba mucho lo que decía, que era mejor tener un día malo en los caminos de Cristo, que uno alegre fuera de él porque él entendía esto que, que el final de todo eh, eh, es Cristo así que joven, adolescente, no, no te preocupes no te preocupes, todo tu tiempo vas a encontrar tus amigos, vas a encontrar tu grupo, pero tú séle fiel a Dios Tú seré fiel, vas a ver que Dios no se queda con nada. Y pues, sí, sí, y a pesar de la situación, ¿eh? y es válido, es válido a veces ponerse a llorar, pero váyase ahí con, con Dios, ¿verdad? Es válido tener tus emociones, pero ve siempre a los pies de Cristo. Y, 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 y el, un, el único que puedo decir en esta situación, porque yo me avergoncé, yo sí puedo decir que yo me avergoncé, tal vez en la secundaria, me avergoncé bastantes veces de si soy cristiano. ¿Y me arrepiento? Claro que sí, claro que sí. No quiero que tú pases por ese mismo proceso, error, más que nada, porque que, imagínate, imagínate que Dios no te quisiera aceptar, que dijera, no, yo no lo conozco, qué triste. Así que mejor acéptalo, búscalo y presúmelo ahora sí. Si todos presumen sus cosas malas, porque qué uno, uno presumir las cosas buenas y, y lo bonito que es Dios? Así que. No te preocupes, simplemente confía en él. Ay, qué bonito. La respuesta a todas estas cosas es la oración. Y me gustó como lo dijiste, eh, es importante estar orando. Y sí, cierto. Ahorita, ¿cuáles son una de las frases que no se dicen, pero que se sobreentienden más comunes entre los jóvenes? ¿Hasta dónde puedo hacer esto sin caer en pecado? Que es como, ¿por qué estás pensando de eso? Sí, sí, o sea. ¿Hasta dónde puedo, puedo tomar alcohol sin que sea embriagarme? ¿no? Eh. O, ¿O hasta dónde puedo, uh, puedo tener intimidad con mi pareja sin que sea uh, tener relaciones sexuales? ¿no? Y aquí es lo que tú comentabas. Cuando no estamos en oración, empezamos a anhelar aquellas cosas que no deberíamos buscar. Pero cuando estamos en oración, ese tipo de cosas que van en contra de Dios, que rompen su voluntad, ni siquiera nos llama la atención. Va a haber algunas que sí, porque tenemos tentaciones, pero la carga ya no va a ser tanta, porque ya no va a estar sobre nuestros hombros, sino que Dios va a tomar esa carga de encima de nosotros. Y eso es lo bonito, así que vamos a empezar a practicar una vida de oración, una vida constante devocional para poder empezar a ver cómo es que Dios va respaldándonos en todas las circunstancias de nuestra vida, siendo cristianos, siendo estudiantes, siendo estudiantes cristianos. Y fíjate que ya ni siquiera abordamos el tema de que hace simplemente 15, 20 años el ser estudiante universitario era de que no, no, ese joven es del diablo <laughs> porque ya no se dedicó a las cosas del señor. Y ahorita, pues, gracias a Dios, ya va cambiando esa mentalidad, ¿no? Pero, claro, bueno, yo creo que con sí. este resumen no hace falta profundizar tanto. Sí, sí. sí. No con tema, sí, que se van cambiando, ¿no? Pero, bueno, aquí tenemos varios comentarios que nos gustaría abordar el día de hoy. Así que, ya se la saben, vamos a pasar a nuestra sección de comentarios. El primer comentario que tenemos es un saludo de mi papá, que ya sabes cómo es. Hola. <laughs> muy bien. Y luego también tenemos otro saludo de parte de González Lisset que dice: Bendiciones, muchachos. Dios lo bendiga, hermana. Dios me lo bendiga, bendiga Y um, muy feliz cumpleaños hace ya casi un mes, pero aún así, muy feliz cumpleaños. Todavía <laughs> se está festejando. Todavía, todavía, es un cumpleaños de un mes. Eso, claro que eso. sí. Y luego, pues aquí también, palabras de apoyo. Sí, amén. Y luego, a uh, Gustavo Villalobos. Saludos a donde desde Guatemala, hermano. Dios sí. te bendiga. Saludos desde México. Bueno, ahorita estoy en Estados Unidos, pero aquí en la frontera México-Estados Unidos. Saludos, que Dios les bendiga y que pasen una muy bonita noche. Y luego aquí también tenemos un comentario de Gonzalo Lisset que dice: Y esto se consigue no por sus propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Totalmente de acuerdo. Siempre lo hemos comentado. Todo lo bueno que hay en mí no es por mí, sino es gracias a Dios. Entonces, a través del agradecimiento a Dios es que nosotros vamos a poder, uh, pues, reconocer que dependemos de él. Porque cuando nos les, cuando nos la empezamos a creer tantito, así como que no, a lo mejor si sí estoy haciendo las cosas bien, no sé qué, de repente nos llega una prueba que para abajo y es como, ay, no, siempre no era yo, <risa> <risa> Dios. Y a mí me, me tardé en entender eso, ¿no? Totalmente, totalmente, uh, todo lo bueno que tenemos es gracias a Dios y no es por parte de nosotros. Y ahorita lo que decías, Marco, me gustó porque me recuerda el canto, ¿no? De, uh, mejor es un día en la casa de Dios que mil años fuera de él, mejor es un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Ay, qué bonito, ya me dieron ganas de sacar la guitarra. <laughs> ahorita, ahorita se va a poner. Ahorita la sacamos. A ver, tenemos más comentarios aquí. Vayan aprovechando que ahorita cerramos transmisión. José Antonio Bustillos, Avitia dice: Saludos desde el Durango, destacamento Búfalos 38. Hermano, Dios te bendiga. ¿Preparados? Me bendiga, me bendiga. Esperemos que se le esté pasando muy bonito. Y ahí saludos a todos los exploradores y exploradoras del rey que están ahí en el destacamento Búfalos 38. Muy bien, aquí vamos uh, leyendo el resto de comentarios y por lo pronto, ya para ir finalizando este programa. Nos gustaría anunciarles esta dinámica que estamos haciendo. Vamos a subir un video estos próximos días, pero ahorita ustedes que están en la transmisión tienen el anuncio VIP, así como el preregistro, por decirlo de alguna manera. Y es que por parte de Matt Cristiano Sin Filtro, en apoyo al Congreso Distrital Anual que se está haciendo, que es Trasciende, vamos a estar regalando una entrada para este Congreso. Entonces, para el Congreso Trasciende, a principios de febrero, más 15 años sin filtro, vamos a estar regalando una entrada para aquella persona que, pues, uh, tenga la bendición, <laughs> para no decir suertuda, aquella persona que tenga la bendición uh, de resultar ganadora, pero para esto tenemos tres simples pasos. Marco, ¿te gustaría comentar cuál es el primero? Claro. Claro. Sí, no me, no no me... <laughs> Era comentar. Era comentar, ¿verdad? Acerca de cuál es tu video favorito de Mad. Así es. Vamos a estar subiendo ese video y abajo de ese video que vamos a subir en los próximos días, ustedes, el primer requisito es que tienen que comentar en ese video cuál es su video favorito de Mad hasta ahora y qué tema les gustaría ver en un futuro. Segundo requisito, tienen que seguir a Mad Cristianos sin filtro de todas sus redes sociales, que es Facebook. Instagram, YouTube, Spotify y en TikTok. Son cinco redes sociales. Sigan a Matriciano Sin Filtro en todas esas cinco redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y en TikTok. ¿Y cuál era el tercer requisito? Era compartirlo, ¿no? Como el... el Muy bien. El, 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 ¿Cómo se llama? Ya para que vean cómo, no sé, comer, ¿cómo sí. se llama. Sí, básicamente el tercer requisito es si lo ven en Facebook, compartir ese video ahí en su perfil. Y si lo ven en Instagram, compartir ese video en sus historias. Entonces, una vez que les decimos esto para que se vayan preparando, para que se pongan truchas con esto, ¿sale? Una vez que subamos el video, recuerden. Número uno, comenten en ese video cuál es su video o programa favorito de Matt y qué tema les gustaría ver en un futuro. Número dos, sigan a Matt Cristiano Sin Filtro en todas sus redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok. Y número tres, compartan ese video, ya sea en Facebook, en su perfil o en Instagram, en sus historias. Haciendo todas estas tres cosas, ustedes van a estar participando por un boleto para el Congreso de Trasciende que ya es en próximas semanas. El boleto se va a estar anunciando quién es el ganador una semana antes del evento y a la entrada del día del evento se le va a estar entregando a la persona ganadora. Entonces aquí tenemos un comentario final ya para finalizar con este programa y es una mega reacción a esta super dinámica que vamos a estar haciendo. Como lo comento, vamos a estar subiendo un video en los próximos días, pero váyanse preparando para ser de los primeritos, ¿sale? Pues bueno, vamos a hacer una oración para terminar con este programa. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han estado dando, por acompañarnos durante esta transmisión. Esperamos poder verlos en las próximas semanas. Vamos a hacer una oración. Si tienen la oportunidad de hacerlo, inclinen su rostro, cierren sus ojos y acompáñenos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que nos diste, Padre, de poder estar aquí compartiendo diferentes anécdotas, diferentes reflexiones acerca de cuáles son algunas dificultades que tiene un cristiano estudiando en la escuela, que tiene un cristiano en el ambiente universitario, en el ambiente de la preparatoria. Agradecemos Señor porque nos permites tener este tiempo para compartir estas anécdotas y te pedimos Padre que tú nos des fortaleza y que nos ayudes para saber cuáles son las decisiones correctas que tenemos que tomar Padre Santo. Te pedimos que tú nos des sabiduría para poder decidir acercarnos a ti y alejarnos del pecado para poder decidir no ceder ante la presión social, no ceder ante la presión de mis amigos o de mis amigas para hacer algo que no te agrada a ti, Padre Santo. También te pido por todos los jóvenes y todas las jovencitas que están viendo o escuchando este video, este programa, Señor, ayúdales en su vida personal, en todo lo que esté sucediendo, en todo lo que estén atravesando en este momento, Padre. Tú conoces cuál es la necesidad de su corazón, tú conoces cuál es la angustia que ellos tienen, Padre. Te pedimos que suplas las necesidades de su corazón, que les traigas esa paz y que sobre todo... Eh, entres a su corazón, que puedas brindarles este gran regalo de salvación que tanto quieres darles, Padre. Ayúdalos a que todos los jóvenes que puedan encontrarse con este programa puedan aceptarte a ti, Padre Santo, puedan ver que solamente a través de ti es que pueden tener esta vida eterna, solamente a través de ti es que pueden tener esta paz, solamente a través de ti es que pueden tener esta nueva forma de vida para honrarte, para glorificarte con un nuevo propósito que es para servirte a ti solamente Padre Santo. Gracias Señor, te doy también por Marco que está aquí acompañándome en cada transmisión que tenemos Padre. Y te pedimos que todos los proyectos que están a futuro sean llevados por ti Padre Santo, que no sea mi voluntad la que se cumpla sino que sea la tuya. En el nombre de Cristo Jesús que es Señor nuestro. Amén. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana el próximo programa en 15 días <laughs> y pues bueno espero que puedan pasar una muy bonita noche descansen uh, despianse de sus seres queridos y pues nada mucho cuidado mañana en el trabajo o en la escuela váyanse con bien hasta luego